Bueno, este fin de semana tenemos el día sábado un accidente de tránsito. El día sábado a domingo 3:35 de la mañana, en intersección de San Martín y Obispo Bustos, lugar donde una Chevrolet Meriva y una motocicleta Honda Biz colisionaron y por causas que se tratan de establecer, se produjo el accidente y bueno, el vehículo Chevrolet Meriva estaba conducido por el señor Bertuzzi Guillermo, de 44 años, de esta localidad, y la motocicleta estaba conducida por Lautaro Pozzi, 23 años, también domiciliado en esta. Este último poseía lesiones en virtud del accidente, por lo cual fue trasladado al nosocomio local. Y bueno, estamos a la espera de si son lesiones de gravedad, que al parecer sí lo son, ¿no es cierto? Y bueno, y posteriormente, para redondear las noticias, realizamos este sábado en horas de la mañana allanamientos, más precisamente cuatro allanamientos en relación a hechos ocurridos anteriormente. Todos los hechos que han quedado algunos inconclusos, bueno, hemos realizado allanamientos este fin de semana, los cuales dieron resultados positivos procediendo al reconocimiento de ciertas personas que podrían haber estado relacionados con hechos delictivos, por lo cual, bueno, se continúa con la investigación de esos hechos no esclarecidos. Comisario, también bueno, se están reforzando los controles. Vimos que bueno, se han realizado operativos también sobre Ruta 6. Sí, bueno, los controles normales de los fines de semana, de la semana, digamos, que se hacen con tránsito, se refuerzan los fines de semana para potenciar el control de ingreso y egreso de personas a la localidad, continuando con el plan ordenado por la superioridad, ¿no es cierto?